Aunque se preveía que la tercera ola de calor en México terminaría este 30 de mayo, se extendió hasta el 4 de junio tras 15 días de intensas temperaturas, en los que al menos 4 personas murieron, hubo récords de temperaturas y decenas de estados registraron más de 45 grados durante días consecutivos. Aún así, parece que los mexicanos no pueden librarse del calor, pues el Servicio Meteorológico Nacional previó que más de un tercio de los estados, 11 de 32 para ser exactos, aún tendrán temperaturas máximas superiores a 45 grados en los siguientes estados. Recordemos que una ola de calor es un fenómeno climático extremo que se caracteriza por temperaturas anormalmente altas que persisten durante varios días o incluso semanas. Investigadores de la UNAM alertaron a mediados de mayo que el país experimentaría las mayores temperaturas de su historia en esta tercera ola, siendo que una vez más la Ciudad de México rompió su récord, pues el pasado 25 de mayo se registró su máxima temperatura en la historia, con 34.7 grados. Siendo la cuarta vez en el año que rompe esta meta, donde en plena noche se señalaron temperaturas de entre 29 y 30 grados, lo que vuelve casi imposible conciliar el sueño. Según datos de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 30 de mayo murieron en el país 61 personas por las altas temperaturas, y el gobierno mexicano pronosticó al menos 5 olas de calor entre marzo y julio, donde se previó que habrían 2 olas de calor solo en mayo y una más en junio, siendo que tal vez estemos a pocos días de sentir la cuarta ola de calor.